Hola, muy buenos días a todos. Ya es hoy miércoles 7 de octubre. Acuérdense que nos tenemos que aprender los días de la semana. Entonces vamos a iniciar antes de nuestra gimnasia cerebral. Vamos a iniciar con la canción de Sal Solecito para que poco a poco se vayan aprendiendo los días de la semana. ¿Sale? Muy bien, entonces empieza así. Sal, solecito, caliéntame un poquito. Hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles 7 de octubre. Muy bien, vamos entonces a hacer la actividad de gimnasia cerebral. Ya conocen ustedes la canción de Lara Lalero, ajá, entonces ahora la vamos a hacer diferente. Vamos a hacer Lara Lalero, pero con otro movimiento de las manos, ¿ok? Comúnmente lo hacemos así, Lara Lalero, ajá. Ahora lo vamos a hacer con los dedos de las manos. Lara Lalero, Lara Lalero. ¿Listos? Vamos a hacerla a la cuenta de tres. Una, dos, tres. La lero, la lero, lero, la, lero, 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 la. Ahora más rápido. Una, dos, tres. La lero, la lero, lero, la, lero, 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 la. Muy bien, última. Más lento, más lento. Listos. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con una clase de exploración y conocimiento del mundo. Estamos nosotros viendo las estaciones del año. Ya vimos el verano, ya vimos el otoño, que es la estación en la que estamos, ya vimos el invierno y entonces ahora vamos a juntar algo que sucede durante el otoño y durante el invierno. Como ustedes han podido ver, ya ahorita la temperatura, el clima es más frío. Ajá. Hay algunos días que ya nos ponemos nuestra chamarra muy calientita porque hace mucho frío. Entonces, quiere decir que durante el otoño y el invierno nos podemos enfermar. Durante el otoño y el invierno nos podemos enfermar con estas temperaturas tan bajas que a veces hay. ¿Qué quiere decir temperaturas bajas? Pues que no hay mucho sol. No hay mucho sol y al contrario, las nubes están como grises, están nubladas. Y hasta ahorita, bueno, a mí aquí en el lugar donde yo vivo no ha llovido. Nada más ha caído poquitas gotas, como unas brisas, se podría decir, se les podría llamar. Pero no ha llovido así tan fuerte, pero sí ha habido mucho frío, sí ha hecho mucho frío. Entonces hay días que tenemos que estar con la chamarra todo el tiempo. Y entonces, si no nos abrigamos, si salimos calientes, estamos en nuestra casa y estamos calientitos y salimos a la calle y hace mucho frío, entonces de repente la temperatura, el calor de nuestro cuerpo recibe ese frío de la calle y nos enfermamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza a dolernos la garganta, comienza a escurrirnos el moquito, comienza a darnos temperatura, nos empezamos a poner calientes. Pero tienen que saber también que la temperatura es algo que nos cuida, o sea, ¿cómo les explico? A ver, la temperatura nos da para cuidar a nuestro cuerpo de esa bacteria. La temperatura nos protege. Cuando nos da temperatura, quiere decir que nos está nuestro mismo cuerpo protegiendo de esa bacteria
que cayó en nuestro cuerpo. Entonces nos empieza también a doler la cabeza. Son síntomas de una enfermedad llamada gripe que ustedes ya conocen, que ustedes ya les ha dado, que es muy común que en estas fechas de tiempos de fríos comience a darse. Muy bien, entonces vamos a platicar el día de hoy de eso. El tema del día de hoy es prevenir enfermedades en tiempos de temporadas de frío, otoño, invierno. Ajá, muy bien. Por primera parte, ya quedamos entonces que nos puede dar gripa o gripe. Ajá, como ustedes la conozcan. Nos puede dar y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay algunos remedios caseros, algunos remedios de casa que sí funcionan, pero sobre todo es muy importante ir al doctor. Si tú te sientes mal, tienes que ir al doctor, tienes que ir a que te revisen, a que vean qué es lo que tienes, a que sepan qué virus o qué bacteria cayó en tu cuerpo. Entonces, si yo me llego a enfermar, primero tengo que ir al doctor, que me revisen. Después tengo que tomarme mi medicamento, tengo que tomarme y si me dan inyecciones, pues ni modo, aunque llore mucho porque duele, duele un poquito nada más, pero tengo que ponérmelas para yo estar bien, porque entonces cuando me enfermo ya no puedo jugar, cuando me enfermo no puedo salir, tengo que cuidarme mucho, entonces hay que ir al médico, pero antes de ir al médico, como lo dice el tema, prevenir, ¿qué debo de hacer? Bueno, entonces debo de ponerme chamarra. No debo de tener cambios de temperatura como lo que les decía, que están calientitos en casa y de repente salir al frío de la calle. No debo de andar descalzo porque el frío sube por los pies. El frío del suelo, si ustedes andan descalzos, el frío del suelo sube por los pies a todo mi cuerpo y entonces me enfermo. Ajá, muy bien. Procurar no tomar agua muy fría, no. Agua templada, porque entonces también el cuerpo por dentro también está caliente. Y cuando yo tomo agua que está fría, el cuerpo se va enfriando. Entonces es un choque de temperaturas, un choque de calor y frío, así está el calor y el frío, ¡pum! Y chocan y entonces es cuando mi cuerpo comienza a sentirse así, ¡ay! ¿Qué está pasando? Comienza a sentirse raro y entonces es cuando viene la enfermedad, viene cuando nos enfermamos. Habíamos platicado ya también de la ropa de temporada cuando es el invierno, pero ahorita también en otoño se acostumbra a usar. Habíamos dicho que se utilizaba la chamarra, la bufanda, los guantes, los gorros y cuando llueve usamos paraguas. Es muy importante que utilicen ropa calientita. Ahorita que hace mucho frío, como habíamos dicho, si yo salgo a la calle con short, ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar. Si yo salgo a la calle en un día con mucho frío, con short, me voy a enfermar porque no estoy protegiendo mi cuerpo con ropa calientita. Pero como sabemos, ahorita hay COVID y no podemos salir tanto. Ya poco a poco podemos salir un poquito más, pero siempre acuérdense con qué. Con cubrebocas, siempre con cubrebocas. Ajá. Entonces, si voy a salir a la calle con papá o mamá, me pongo mi cubrebocas y, no, y si hace frío no me voy a poner short, no me voy a poner chanclas, no me voy a poner una blusa o una playera en los niños que no tenga mangas. Entonces hay que tratar de cuidarnos mucho, hay que prevenir enfermarnos. Ahora, ahorita que estamos hablando ya de esto de las enfermedades, hay un virus o hay una enfermedad que nos ataca que se llama la influenza. Ajá, es una bacteria o es un virus muy parecido al COVID, pero
menos fuerte. Entonces ahorita ya empezó la campaña de vacunación. ¿Qué quiere decir campaña de vacunación? Que en todos los hospitales ya están poniendo las vacunas. Entonces es muy importante para prevenir enfermedades que se vayan a vacunar. Vayan al centro de salud más cercano de su casa, con mamá, con papá, a que les pongan el piquetito para prevenir la influenza. Eso es algo muy importante, vacunarnos para prevenir las enfermedades. Hay muchas, pero muchas, pero muchas enfermedades. Ajá. Y puede ser también que solo te dé un catarro o que solo te dé un resfriado. Eso comúnmente me pasa a mí. Porque yo tengo alergias, ajá, las alergias es cuando de repente, tocas algo o estás, o hay un cambio diferente en tu cuerpo y entonces tu cuerpo tiene a reaccionar. Por ejemplo, miren, yo, tengo alergias a los cambios climáticos, tengo algo que se llama sinusitis, ajá, entonces. De repente, ahorita tan solo se nota en mi voz, ya mi nariz está congestionada. ¿Por qué? Porque mi cuerpo amanece calientito y entonces si de repente yo no me abrigo lo suficiente o cuando te metes a bañar y entonces te da tantito frío, la nariz empieza a sentirse mal. Entonces, esta alergia que yo tengo es muy importante que yo me vacune, porque entonces si yo no me vacuno, me da la alergia, me da sinusitis y aparte me da la gripe o me da influenza, imagínense, me sentiría yo muy, 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 muy mal. Entonces es importante acudir a las campañas de vacunación para prevenir que no nos suceda esto. Es solo un piquetito así, ¡pim! Y ya. Ajá, pero es más importante ponérselo para que ustedes estén sanos y más en temporada de otoño, e invierno, ¿sale? Entonces, muy bien, tienen una tareita en su casa y ahorita les voy a enviar también a sus papis un video complementario para que ustedes puedan ver cómo es que prevenimos enfermedades durante los tiempos de frío, durante las estaciones del año que son otoño e invierno, para que lo puedan ver y para que ustedes también se cuiden, porque mamá o papá los pueden cuidar todo el tiempo, pero ustedes también se tienen que cuidar. Si yo me quiero, me tengo que cuidar. Ajá, si yo me quiero, me tengo que cuidar de todos esos virus y bacterias que están por ahí y que pueden enfermarme. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a despedirnos y entonces ahorita les voy a mandar el video para que lo puedan ver. Ajá, muy bien, les voy a poner la actividad de lápiz arriba porque creo que ayer no la lograron, por ejemplo, los de tercero. Muy bien, fíjense bien cómo lo tienen que hacer. El lápiz va a ir aquí, el lápiz va a ir en esta parte de los labios. Y lo voy a detener con los labios y mi nariz. Ajá, voy a estimular y voy a hacer fuerza con la parte superior de mi labio. Voy a ponérmelo aquí y va a ser como si yo respirara, como cuando lo hacemos así. Entonces lo voy a poner aquí y voy a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No puedo hablar y al mismo tiempo hacerlo. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Yo tuve que hacer un poquito la cabeza hacia atrás, pero ustedes traten de hacerlo así, firmes, firmes, firmes. Y solo poner así. Traten de aguantar hasta el 10, ¿ok? Es una actividad de estimulación del lenguaje, ¿sale? Muy bien, entonces nos vemos en la clase del día de mañana y espero que pongan mucha atención a lo que les acabo de decir y al video que van a ver para que no nos enfermemos y para que todos puedan seguir estando en las clases en línea y podamos seguir trabajando,
¿Sale? Nos vemos el día de mañana. Una rata vieja que era planchadora por planchar su falda. Se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. ¡Adiós!